Hola amante de los nudos, bienvenidos a Dallas, el canal donde perfeccionaremos el arte de atar cuerdas. Hoy vamos a sumergirnos en un nudo poco conocido pero increíblemente útil, el nudo serpiente. Este nudo, aunque menos popular que otros, tiene aplicaciones fascinantes tanto en la vida cotidiana como en situaciones más especializadas. Vamos a explorar en detalle cómo hacer este nudo y cuándo puede ser tu mejor aliado. ¿Qué es el nudo serpiente? El nudo serpiente es un nudo decorativo y funcional que se caracteriza por su apariencia entrelazada y firme. Se forma mediante una serie de lazos que se asemejan a una serpiente enroscada. De ahí extractamos su nombre. A pesar de su aspecto complejo, el nudo serpiente es sorprendentemente fácil de realizar una vez que entiendes los pasos básicos. Este nudo no es solo estéticamente atractivo, sino que también es extremadamente versátil. Es comúnmente utilizado en trabajos de marinería para asegurar cuerdas, así como en la creación de pulseras, llaveros y otros artículos de artesanía. Además, su firmeza y resistencia lo hacen ideal para situaciones donde necesita un nudo que no se deslice fácilmente. ¿Cómo hacer el nudo serpiente? Es hora de aprender a hacer este nudo serpiente. Sigue estos pasos con cuidado y verás que este nudo se convertirá en uno de tus favoritos para muchas situaciones. Para empezar, vamos a crear un bucle inicial. Empieza doblando la cuerda para crear un bucle. Este será el punto de partida de tu nudo. Asegúrate que el bucle sea lo suficientemente grande como para trabajar cómodamente, pero no tan grande que pierda la forma. Paso 2. Forma el primer lazo. Toma el extremo corto de la cuerda, conocido como chicote, y pásalo por debajo del firme de la parte larga de la cuerda. Luego, pásalo nuevamente por encima, creando un lazo que cruce sobre el bucle inicial. Paso 3. Crear la cabeza de la serpiente. Ahora, toma el chicote y pásalo por debajo del lazo que acabas de formar, dirigiéndolo hacia el bucle inicial. Este movimiento es crucial, ya que comienza a dar la forma al nudo y a crear la característica forma enroscada. Paso 4. Continuar el entrecruzado. Continúa moviendo el chicote en un patrón de serpiente, cruzándolo de un lado al otro sobre el firme, mientras ajustas el nudo para que quede apretado y simétrico. Asegúrate de mantener el patrón consistente para que el nudo mantenga su integridad. Paso 5. Ajuste final. Una vez que hayas completado el nudo, ajusta todas las vueltas para que queden firmes y bien alineadas. Deberás tener un nudo que no solo es seguro, sino también estéticamente atractivo, con un diseño entrelazado que imita a una serpiente enroscada. ¡Felicidades! Has completado el nudo serpiente. Este nudo no es solo una pieza impresionante para mostrar, sino que también es increíblemente útil en variedad de situaciones. Aplicaciones en la vida diaria. El nudo serpiente es más que un simple nudo decorativo, tiene varias aplicaciones prácticas que pueden ser de gran utilidad en tu día a día. Artesanías y manualidades. Este nudo es perfecto para crear pulseras, llaveros y otros artículos decorativos. Su apariencia única lo convierte en una excelente opción para personalizar tus proyectos de bricolaje. Navegación y marinería. En el ámbito marítimo, el nudo serpiente se utiliza para asegurar cuerdas a objetos como estacas o postes, especialmente cuando se requiere un nudo firme que no se deslice. Escalada. En situaciones al aire libre, este nudo puede usarse para asegurar el equipo de camping, mochilas o para crear puntos de anclaje temporales. Su resistencia al deslizamiento es crucial en situaciones donde la seguridad es una prioridad.
Atar equipaje o cargas. Si necesitas asegurar objetos en un vehículo o atar cargas, el nudo serpiente es una excelente opción debido a su firmeza y facilidad de ajustarlo según sea lo necesario. Decoración en cuerdas. Si trabajas en proyectos de decoración con cuerdas como cortinas o estantes colgantes, este nudo puede agregar un toque elegante y funcional a tus creaciones. La belleza del nudo serpiente radica en su versatilidad. No importa si eres un artesano, un aventurero al aire libre o simplemente alguien que aprecia el valor de un buen nudo, este nudo será útil en más de una ocasión. Consejos prácticos para el nudo serpiente. Para asegurarte de que tu nudo serpiente sea siempre fuerte y seguro, aquí van algunos consejos prácticos. Practica con diferentes materiales. Intenta hacer el nudo serpiente con diferentes tipos de cuerdas, como nylon, algodón o poliéster. Cada material tiene un comportamiento diferente, porque cada uno afecta la tensión y el ajuste del nudo. Ajusta a medida que progresas. Mientras formas el nudo, ajusta las vueltas a medida que avanzas. Esto asegura que el nudo no se deshaga y que mantenga su forma firme. Revísalo regularmente. Si utilizas el nudo serpiente en una aplicación donde esté bajo tensión constante, revisa periódicamente para asegurarte que se mantiene firme y en su lugar. Experimenta con el tamaño. El tamaño del bucle inicial y la longitud del chicote afectará el tamaño y la apariencia del nudo final. Experimenta con diferentes tamaños para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. El nudo serpiente no es solo una maravilla visual, sino que también es un nudo con aplicaciones prácticas que pueden hacer tu vida más fácil, ya sea que lo uses en el mar, en la montaña o en casa. Este nudo es una herramienta versátil que vale la pena dominar. Si este tutorial ha sido útil, no olvides darle me gusta, suscribirte a Dallas, compartir este video con tus amigos que también quieran aprender el arte de los nudos. Nos vemos en un próximo episodio, donde continuaremos explorando el fascinante mundo de los nudos. Dallas.